Fíjese, desgraciadamente que en el interior del estado sí hemos tenido dos asaltos a últimas fechas. En una desgraciadamente falleció el compañero y en otro se llevaron el vehículo. Ahorita hemos estado al pendiente de la investigación. Sin embargo, pues no ha habido resultados. Vamos a esperar a ver. ¿En dónde fueron? En San Juan del Río. No, nosotros los continuamos proporcionando. Es una cantidad menor, no todos trabajan en la noche, pero se continúa trabajando. ¿Cómo cuántos? Están trabajando alrededor de 15 a 20 vehículos en la noche, en la capital. En los municipios ya es otra la dinámica que se sigue. Sí, por lo regular, ellos hacen el servicio en el día, salvo urgencias, que sí se les pida. Sin embargo, es raro que surja una emergencia de ese tipo. Por lo regular es costumbre de los lugareños o de los ciudadanos del municipio que sea el vecino o ya tienen un vehículo, aunque sea de procedencia extranjera, y eso les permite movilizarse.